Muy bien, ahí está entonces el himno de hoy que está muy relacionado con el tema, pero antes de ir a lo que nos convoca hoy, quiero compartir con ustedes un recordatorio con tres cosas importantes que pudimos aprender la semana pasada. Así es que voy a compartir aquí. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la diapo? Sí, ya, gracias. Sí, se ve. La semana pasada comenzamos entonces con la primera letra que tiene relación con el agua. Y vamos a ver aquí tres aspectos que rescatamos para recordar de lo que aprendimos la semana pasada. Vamos a repasar tres puntos importantes, ¿ya? Si bien es cierto, son muchos las cosas que aprendimos y hay muchas cosas importantes que nos aporta el agua. Vamos a ver que hay una que me llamó la atención aquí porque dice que lubrica las articulaciones. No debemos olvidar la importancia que el agua tiene en las articulaciones, ya que es primordial mantenerlas también de manera hidratada. Así es que beber agua es la forma más sencilla para poder tener articulaciones y tendones en perfectas condiciones. Una correcta hidratación nos va a facilitar una movilidad mayor y una mejor predisposición al ejercicio. Y es que la hidratación será una especie de engrase que dotará de vida y juventud a los tejidos. Así es que ahí tenemos un punto importante en la cual el agua nos ayuda a mantenernos saludables y también mantener en forma nuestras articulaciones.
Otro punto importante que aprendimos la semana pasada es que teniendo un adecuado aporte de agua, podemos limpiar nuestro cuerpo, restaurarlo, como dice ahí. También, como nos explicaba María Elena, adelgaza la sangre. Ya todo lo contrario sucede cuando estamos deshidratados. También ayuda a mantener los riñones y la vejiga más saludables. Elimina el sodio, el cual puede elevar la presión arterial. Y sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que lamentablemente padecen muchas personas. Así es que el agua también, un adecuado aporte de agua también los ayuda a mantenerse más saludables. Y por último, como aspecto importante, no olvidemos implementar estrategias para aumentar el consumo de agua. ¿Ya? Podemos tener un horario teniendo ahí, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, tenemos un plan con horario, que hay gente que eso lo lleva muy bien. O si no, hay varias aplicaciones en el celular que uno puede descargar gratis que tiene que ver con alarmas para tomar agua, ¿ya? Y otra forma también de poder recordarnos y no olvidarnos es tener siempre a la mano una botellita con agua. Otra cosa importante es que debemos hacer que beber agua no sea algo desagradable, ni tedioso, ni como una obligación, sino que tenemos que tratar de que sea algo agradable, teniendo una botella o un vaso especial, agregar limón, prepararla como infusión si tienes frío o agregar un poco de hielo si estás muy acalorado, ¿ya? Y recordar constantemente por qué debemos tomar agua, cuáles son los beneficios de tomar agua a diario y si por ahí se nos olvida, tenemos el video que ya está en YouTube para poder repasarlo y también hay bastante información al respecto en internet. Así es que esos son los recordatorios de la semana que vimos el tema del agua la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte que nos gustaría que alguna persona nos pudiera comentar cómo estuvo su semana en relación a la ingesta de agua, cómo fue su experiencia. Si les fue bien, si les fue mal, si notaron algún cambio, si lograron los objetivos. Ahí en el grupo de WhatsApp podíamos ver que habían varias personas que reportaban, por ejemplo, todas las noches que habían llegado a la meta. Vamos a ver aquí, yo tengo el WhatsApp. Vamos a ver, por ejemplo, ayer, Cecilia Moraga, Janet Lagos, Elizabeth Soto, Angélica Figueroa, Paola Lineros. Habían varias personas que estaban reportando que habían cumplido con la meta de los 8 vasos. Así que me gustaría si alguien por ahí quisiera dar alguna opinión. Elizabeth, cuéntanos, ¿cómo te fue esta semana? A ver. Muy bien, yo soy buena para tomar agua, pero no tomaba tanta cantidad. Pero me ha hecho muy bien porque mi digestión está muy buena. Mi piel incluso, hoy día no mucho porque hoy día ha estado un día muy malo porque ayer me vacunaron la segunda dosis y me he sentido muy, muy mal. No he tomado tanta, porque he estado más en cama porque me duele mucho las manos. Tengo los mismos síntomas del COVID, tengo los mismos síntomas. Pero bien, me encantó el agua y es rico eso de ponerse metas y yo voy en el quinto, yo en el cuarto, me encantó. Así que súper bien. Se lo he recomendado a todas a mis amistades y mis vecinas. Así que Qué eso. bien, qué alegría, qué bueno, Elizabeth. Esperamos que te puedas sentir mejor pronto, porque Sí, tú nos ay, se me. comentaste ayer, sí, te Sí. fue la imagen, no sé dónde Ahí, quedaste, a ver, ahí, ya. ahí sí. Que ayer te vacunaste y no te sentías muy bien, esperemos que ya pronto te sientas mejor. Sí, hoy Y día fue el día más, porque como a las 2 de la mañana ya me sentía fiebrada, mucho dolor de cuerpo y con la sensación de que el pijama me dolía el cuerpo. Hoy día igual, y mucho cansancio he tenido. Pero Claro. pregunté, me dijeron que son síntomas
que pues, son casi normales, pero ya 2 o 3 días. Si no se me pasa, tengo que ir a cuidar al médico. Pero bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Así es, amén. Gracias, Elizabeth, por contarnos tu Ya. experiencia. ¿Alguien más quisiera contarnos? A ver, una persona más que nos quisiera comentar cómo les fue con esta semana. A ver, yo le quisiera preguntar a Leo, Leo Valenzuela. Ahí estás. Porque un Listo. día era como las 10 de la mañana y tú pusiste, ya tomé 1,5 litros. Sí, Entonces, sí. cuéntanos, a ver cómo fue esa experiencia. Soy bebedor compulsivo, Ah. pero de agua. Ya. No, la verdad es que sí, es que depende del día en realidad. Hoy día he estado medio flojo y de repente se me pasa con el trabajo, se me va, se me va, se me va. De repente estoy muy cerca de la comida y no como, no tomo, digo. Pero sí estoy en ese proceso de hacer el hábito. Ahora, obviamente, uno sabe que esto, yo tomo generalmente, tomo agua, pero ahora es como que he tomado más y como que uno sabe que de alguna manera le va a ayudar en un montón de cosas. Por ejemplo, el dolor de cabeza, de repente me dolía la cabeza, yo sufro muy poco dolor de cabeza, pero con el agua sí me ha ayudado a aliviar ese tema, ¿ya? Así que bien, hay que seguir nomás. Adelante. Adelante, eso Adelante, es. estudio. A ver, veamos, alguien más, alguien que quiera comentar qué cambio positivo notó esta semana. Sí, bien, bien cortito. Puede ser Paola, que la veo ahí, Geraldine, Ya, mira, yo voy también. a comentar, Ya. Paola. Hola, Paula. Hola, hola a todos. Mira, para mí ha sido 100% positivo, porque yo vengo de charlas anteriores, yo era malita para tomar agua y yo sufría mucho del dolor de mis huesitos de las manos. Por ejemplo, yo despertaba en la mañana y tenía que empezar así a moverme, como que primero a estirarme para comenzar mi día y me dolía mucho. Y desde que comencé a tomar agüita, eso todo desapareció. Y es la pura realidad, desapareció. Y tomo harta agüita, tomo durante el día mucho. Para mí ya es grato tomar agua. Me siento muy bien tomando agua. Y siento que al tomarla, agrado a Dios también, que es lo que Él quiere para mí, para mi cuerpo. Entonces yo me siento súper feliz de lo que ha hecho el agua en mí, en mi cuerpo. Y como decía Leo, también era media jaquecosa. Y también me he sentido muy bien, muy bien. Así que le doy gracias al Señor por las charlas, por María Elena que me ayudó también, nos motivó con Claudio y estoy contenta, muy agradecida del Señor por eso. Así que tomen mucha agüita, les va a ayudar en todas sus dolencias, en todo, todo. Eso. Gracias, Paola. Muy bien, ahí tenemos un testimonio directo de cómo la ha beneficiado en la parte de las articulaciones. Increíble, pero cierto, como se dice. El agua es muy, muy beneficiosa y tiene resultados inmediatos y no hay efectos adversos. Así es que es un remedio maravilloso. Le damos gracias a Dios por los remedios que Él nos ha dado. Y ahora vamos a dejar a nuestra invitada para que nos tenga y nos presente el tema de hoy. María Elena. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes, reunida aquí en esta noche. Tenía la ilusión de encontrarme ya con ustedes, así que me encanta escuchar los testimonios de la semana de Elizabeth, Leonel, de Paola, de ver cómo ese remedio tan sencillo, tan barato como comentábamos la semana pasada, hace tanto bien a nuestra salud. Y probándolo es que nos damos cuenta. Podemos leer muchas cosas, nos pueden aconsejar muchas cosas, pero cuando lo ponemos en práctica es cuando vemos, ¿verdad?, los beneficios reales en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Por eso la idea del reto me parece maravillosa porque
es la manera de entonces incentivar el grupo para poner en práctica cada una de las cosas que vayamos aprendiendo cada semana. Bueno, quisiera, ya hemos orado, pero me gustaría que tuviésemos una corta oración nuevamente para comenzar ya el tema, ¿sí? Querido Dios, en este momento queremos invitarte nuevamente para que estés entre nosotros en esta reunión, que perdones nuestros pecados, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y que nos ayudes a entender el tema, a disfrutarlo, Señor, a vivirlo de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir mi pantalla, ya puedo, si parece, ¿no? Ok. Esta semana estamos, mejor dicho, todos los miércoles estamos estudiando esta palabra que no se nos puede olvidar nunca, que es adelante. Y es que estas letras nos recuerdan esta cita de la hermana Elena de White, que está en el Ministerio de Curación, en la página 89, y dice: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y por eso es que nos estamos reuniendo cada semana, cada miércoles, con el Departamento de Salud de la Iglesia de Locañas, porque la idea es refrescar en nosotros estos conceptos fundamentales para que nosotros podamos tener salud y tener esa salud en abundancia. Y volvemos al principio, vamos a Génesis 1, versículos 3 al 5, y vemos que esto de los horarios fue una idea de Dios. Y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que en el principio, ¿verdad?, Dios quiso ordenar el tiempo y creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Y más adelante, el día 4, Dios crea las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, y las utiliza para dividir o separar el tiempo en noches, días, meses, años, ¿ok? Y de esa manera es que nuestro mundo y el universo se rigen. Esta noche vamos a hacer un repaso en cuanto al descanso, la D de adelante. Ya estudiamos la A de agua. Hoy estamos en la D y vamos a hablar del descanso, lo importante que es el descanso, ¿ok? Etimológicamente, descanso sería des hacer el cansancio o sin cansancio, ¿ok? Entonces, descanso, no cansancio, sino des. Entonces, deshacer el cansancio o sin cansancio. Y es que es el cese momentáneo, el reposo, la quietud, la pausa de una actividad para reponer las fuerzas. Y vemos aquí en esta diapositiva estos ejemplos de personas que haciendo cualquier tipo de actividad
si nosotros no paramos, por supuesto que nos vamos a cansar, ¿verdad? Entonces vemos al trabajador, a la señora, al ama de casa, el que trabaja en la oficina, todos nos cansamos. Así que todos necesitamos deshacer el cansancio. Nosotros necesitamos descansar. Y es que el cansancio, ¿verdad? Tiene, encontramos el sobreesfuerzo físico, también se encuentra la enfermedad y también los problemas emocionales. Cuando estamos cargados emocionalmente, nos cansamos de manera rápida. Cuando nos excedemos en el trabajo, nos cansamos. Cuando nos excedemos en el ejercicio físico, nos cansamos. Cuando enfermamos y no tratamos la enfermedad, también nos cansamos. Cuenta esos detalles, ¿verdad? El origen del cansancio. Fíjense, en esta diapositiva vemos el origen. ¿Por qué nos cansamos? Fíjense que estar deshidratado tiene que ver con el cansancio. Problemas de tiroides también nos hacen sentir cansados. El sedentarismo nos hace sentir cansados. La anemia nos produce cansancio. Infecciones urinarias, no desayunar, comer comida chatarra también nos produce cansancio. Y la apnea del sueño. Y quiero mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros no tomamos suficiente agua, eso provoca que nuestro organismo pierda energía porque se reduce el volumen de la sangre y ésta se hace más densa. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos la semana pasada? Además, se disminuye la actividad cardíaca. Entonces, se provoca que el oxígeno y los nutrientes tarden en llegar a las células del cuerpo. Y al no llegar oxígeno y nutrientes a las células y a los órganos del cuerpo, por supuesto que nos sentimos cansados. Cuando hay problemas de tiroides, podemos determinar a través de pruebas. Si usted se siente cansado todos los días, pudiese haber un componente allí de un problema de tiroides, porque esta glándula es responsable de regular el metabolismo, ¿verdad? Y segregar algunas hormonas. Por lo que si sufre algún trastorno puede disminuir su calidad de vida. Entonces, si usted ve que usted no está sufriendo de otras cosas como deshidratación, usted se acuesta temprano, usted come bien, usted no se excede en el ejercicio y en el trabajo y usted está cansado, usted debería hablar con su médico a ver si pueden descartar un problema de tiroides, ¿ok? Otra cosa importante que nos ocasiona cansancio es el sedentarismo. Cuando nosotros no nos movemos, nuestro organismo tiende a nos sentimos cansados. Parece mentira, pero nos sentimos como sin fuerza, como sin ganas, porque cuando nosotros, por el contrario, nos ejercitamos, se activa la circulación y eso hace, ¿verdad?, que los nutrientes y el oxígeno lleguen con facilidad a los diferentes órganos y tejidos y nosotros nos sintamos con energía, ¿verdad? Entonces, el sedentarismo provoca todo lo contrario. Ahora, otra patología que puede hacernos sentir cansados es la anemia. Y es que debido a la falta de hemoglobina, que es una sustancia rica en hierro, esta sustancia lleva el oxígeno a los pulmones, desde los pulmones hasta los diferentes órganos, ¿verdad? Y entonces, cuando esto no sucede como debe ser porque tenemos la hemoglobina baja, que hay anemia, ¿verdad? Entonces los músculos y nuestras células se debilitan y nosotros nos sentimos cansados, sentimos una fatiga crónica, ¿ok? Las infecciones urinarias también están relacionadas con el cansancio. Cuando no son tratadas a tiempo, pues
la infección se puede de alguna manera generalizar y pues disminuye el sistema inmunológico y usted va a sentir una debilidad, ¿ok? Ahora, otra cosa que también origina el cansancio es no desayunar. Cuando no desayunamos, vamos a tener cansancio durante el día. Cuando nosotros dormimos, nuestro organismo usa los nutrientes del día anterior, o sea, de nuestra cena, para mantener el bombeo del corazón y transportar el oxígeno, por lo que cuando despertamos ya no hay esos nutrientes, ya se consumieron. Entonces debemos reponer los nutrientes al desayunar. De lo contrario, se produce agotamiento físico y mental. Si usted no desayuna debidamente, usted no va a rendir igual en su trabajo, usted no va a rendir igual si es estudiante en sus estudios, ¿verdad? Entonces es muy importante desayunar. Otra cosa que nos produce cansancio es el consumo de comida chatarra. Tenemos que tener mucho cuidado porque sí es verdad que estas comidas pues, nos proveen energía, ¿verdad? Como son grasas, no son buenas grasas y son cargadas estas comidas chatarra de carbohidratos simples o azúcares, ¿verdad? Estos nos dan energía en un rato, pero con facilidad caemos entonces como en un bajón fuerte y nos sentimos cansados. Eso es un efecto del consumo de estas comidas que no nos aportan nutrientes que son realmente importantes para mantener nuestra vitalidad. Otra cosa que puede mantener a una persona cansado es cuando sufre apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno que genera interrupciones momentáneas en la respiración cuando dormimos, alterando de esta manera el ciclo del sueño. Y esto provoca que la persona que sufre apnea del sueño, como no duerme bien, no duerme corrido, entonces durante el día se siente agotado y se siente irritable. Entonces estas son algunas de las causas del cansancio, ¿ok? Pero qué importante, ¿verdad?, es que nosotros descansemos debidamente. Irse temprano a la cama y levantarse temprano hace al hombre saludable, rico y sabio. ¿Y eso por qué? Imagínese, usted quiere ser saludable, usted quiere ser rico, usted quiere ser sabio, váyase temprano a la cama, levántese temprano también, y usted va a lograr estas tres cosas. Y esto está relacionado con los ritmos circadianos, o sea, nuestro reloj natural. Durante la noche se generan algunas hormonas durante cuesta temprano, por lo menos mejor aprovechamiento de todo lo que son la secreción de las hormonas que nos ayudan. Por ejemplo, la hormona del crecimiento tiene que ver, ¿verdad?, precisamente a tener un sueño profundo y saludable. Que es muy importante. Esa hormona del crecimiento también hace que el aprendizaje sea permanente y útil. Así que, como dice este eslogan acá, el irse temprano a la cama y levantarse temprano hace al hombre saludable, rico y sabio. Entonces, uno de los motivos es eso, que se eleva la hormona del crecimiento y entonces el aprendizaje que nosotros tenemos se hace permanente y se hace útil.
la ausencia de esta hormona del crecimiento va a afectar la inmunidad. Entonces, y esta hormona se va a producir de mayor cantidad o su mayor pico de producción es antes de la medianoche. Así que tenemos que tener cuidado y acostarnos temprano y enseñar a nuestros hijos a acostarse temprano, porque esa es la mejor hora para crecer, ¿ok? Entonces es muy importante. No en vano, ¿verdad? La hermana Elena de White dice, ¿no sería mejor romper ese hábito de cambiar la noche en día y las frescas horas de la mañana en noche? Si pudiéramos formar hábitos de regularidad y orden, mejoraríamos en salud, en espíritu, en memoria y en disposición. Lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores y los comentarios que he hecho con ustedes son estudios de hace pocos años atrás. Y la hermana de White lo dijo muchos, muchos años atrás, más de 100 años antes de esta reunión que tenemos nosotros, antes que después de medianoche. 2 horas de buen dormir antes de las 12 de la noche valen más que 4 horas después de las 12. Así que fíjense cómo Dios, a través del espíritu de profecía, a través de la hermana de White, nos deja, ¿verdad?, estos consejos. Es mejor romper esos hábitos de usar la noche como si fuera el día. Más bien deberíamos usar las frescas horas de la mañana en la noche, como noche, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos usar esas horas de la mañana. Pero ¿cómo me voy a despertar yo temprano si me acuesto tarde, no? Entonces tendríamos que poner orden, formar hábitos de regularidad en nuestra vida, ¿verdad? El descanso es fundamental para la salud óptima y para la vitalidad. Así que es fundamental que nosotros fomentemos, nosotros planifiquemos el buen descanso. Tenemos que poner nosotros la norma, no dejarnos llevar por la costumbre, hemos dejado llevar mucho por el uso, por ejemplo, de los aparatos electrónicos, el televisor, la computadora, los celulares, la tablet. Entonces, perdemos horas que son de oro, porque esas primeras horas de la noche, ¿verdad?, antes de las 12 de la noche, son las que en realidad restauran nuestra salud. Hay 3 tipos de descanso. Está el descanso diario que nos restaura, ¿verdad? Ese descanso que tenemos durante la noche y que debe ser de unas 7 a 8 horas, ¿verdad? Ese es el descanso diario. Repara, permite que nosotros nos renovemos y amanecemos, ¿verdad?, con nuevas fuerzas. Los que estudian de repente en la noche no, ya llega un momento como que no pueden rendir, pero en la mañana se despiertan con esa chispa y con ideas nuevas, creatividad y mucha más capacidad de retención. Ese descanso diario de 8 horas, que es el descanso que hacemos por la noche, es fundamental, ¿ok? Está el descanso semanal basado en la palabra de Dios que nos dice en la Santa Ley, disculpen que aquí no coloqué la cita completa, eso está en Éxodo 20. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y es que este recordatorio viene porque el Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 2, ya había hablado del descanso y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos,
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor nos dio el ejemplo reposando en el día sábado. Así que nosotros tenemos ese ejemplo maravilloso, y es que ese día sábado es para cesar de toda la obra cotidiana, de todas las cosas que hacemos durante la semana, y reposar, hallar reposo para nuestras almas, descansar en Jesús, pasar tiempo con la familia, orar juntos, tener comunión con nuestro Dios. Y realmente es cuando salimos restaurados para enfrentar una nueva semana con nuevos retos. El descanso del sábado es el antídoto del agotamiento. Así que es importante que si usted se está sintiendo cansado, usted debería pensar y tomar la decisión de descansar el sábado. El descanso del sábado es maravilloso. Es un descanso de lo cotidiano, como ya les comentaba, y es apartarnos de todas esas cosas, del trabajo, de los estudios, de los problemas, de las cargas, y dejarlas en manos de Jesús, y escuchar su palabra, y alabar su nombre a través del canto, y orar, descansar en él, pasar tiempo con la familia, adorar juntos, compartir con otros esa verdad de la segunda venida de Jesús que nos da tanta esperanza, ¿verdad? Entonces, el descanso del sábado es el antídoto del agotamiento. A veces, como adventistas, dejamos de trabajar, pero la cabeza no de pensar y de maquinar en los negocios y en los problemas que se nos han presentado. El Señor quiere que descansemos, que entreguemos todas nuestras luchas, nuestras cargas sobre Él, y Él de verdad nos podrá dar el verdadero descanso. Hay un tercer tipo de descanso que es, si usted quiere mantener su vitalidad, si usted quiere ser saludable, debe planificar un descanso anual dentro de sus posibilidades. No necesariamente tenemos que gastar un dineral e irnos de crucero, pero sí hacer una pausa, sí tratar de si es posible salir al campo, estar tranquilos en familia, pasar unos cuantos días poniendo una pausa a todas las preocupaciones, a todas las cosas que nos abruman, y descansar, nadar en una playa, en un río, en un lago, patinar, manejar bicicleta, jugar con la familia, leer un buen libro, en fin, subir la montaña. Y de esta manera nos vamos a estar despejando y vamos a estar preparados para un siguiente año de trabajo, ¿verdad? La privación del sueño es muy común en la acelerada y ocupada sociedad de hoy en día. Solo alrededor de 37% de la población norteamericana duerme 8 horas cada noche. Alrededor del 31% reporta 6 o menos horas de sueño por noche. Y una cosa que veo mucho en mis consultas de nutrición y de estilo de vida, y es que encuentro que muchísimas personas se acuestan, se duermen a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Y eso es bastante preocupante. Y lo estoy viendo mucho más ahora que hace años atrás. Creo que cada día estamos descansando menos. Experimentos recientes han demostrado que un periodo corto de sueño da como resultado una disminución en la tolerancia de la glucosa y un aumento de la presión arterial. Entonces, cuando nosotros no dormimos suficientes horas, entre 7 y 8 horas cada día, aumenta la resistencia a la insulina, que es el primer paso para la diabetes, y también
aumenta nuestra presión arterial. Fíjense qué importante es irnos temprano a la cama. Quiero hablar un poco de la melatonina. Muchos hemos escuchado sobre ella, ¿verdad? El planeta Tierra proporciona 12 horas de oscuridad. Nuestros antepasados vivían la mitad de sus vidas en oscuridad. ¿Okay? Eso era para ellos lo normal, pues no tenían el bombillo que nosotros usamos ahora. La iluminación artificial permite que sigamos siendo productivos bien entrada la noche, pero podría ser que esta exposición a la luz durante las horas nocturnas tuviera efectos adversos sobre la salud. ¿Podría algo tan omnipresente como la bombilla ser una bendición envenenada? A veces nosotros nos extralimitamos y usamos, nos pasamos, ¿verdad?, con las cosas de la tecnología. Sí, hay veces que la luz de nuestro cuarto o la luz del ordenador, de la computadora, está encendida, como les dije, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Eso no nos está haciendo bien. Estamos entrando en algo que se llama cronodisrupción. La cronodisrupción es que mi reloj biológico está preparado para hacer algo, pero yo estoy haciendo otra cosa, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros estemos sincronizados con nuestro reloj biológico. Y esto es una ciencia maravillosa que es la cronobiología. Interesantísimo leer sobre eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una cantidad de cosas que hacemos que no van acorde con nuestro ritmo circadiano. Tenemos que tratar de mejorar en eso. Sigamos hablando de la melatonina, ¿ok? La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal. Se dice que es el tercer ojo, porque ella en realidad está muy conectada con nuestro sistema visual. Y ella se activa cuando empieza a oscurecerse, ¿ok? La glándula permanece inactiva durante el día, esta glándula pineal. Pero cuando el cielo empieza a oscurecerse, se activa y empieza a enviar melatonina al torrente sanguíneo. Empezamos a sentir cansancio de manera natural y ese nivel de alerta baja. Entonces, es algo natural que nosotros poseemos. La melatonina se produce en nuestra glándula pineal. El punto máximo de secreción de la melatonina está entre las 2 y 5 de la mañana. Se detiene la secreción al amanecer. Y ya esa es la señal de la hora de despertarse, ¿ok? Entonces, es muy importante, pues la melatonina es la que regula el sueño. El nivel de melatonina en sangre es una de las maneras en que nuestros órganos internos saben qué hora es. Es una de las manillas del reloj circadiano interno, ¿ok? Entonces, es sumamente importante. ¿Y por qué menciono esto? Es muy importante porque, como decimos acá, la glándula pineal está inactiva durante el día. Mientras hay luz, la glándula pineal no está produciendo melatonina. Pero cuando hay oscuridad, se produce la melatonina y entramos entonces nosotros en lo que es el cansancio, el sueño natural, ¿ok? Además de regular el sueño, se cree que la melatonina desempeña otra función crucial. Y esto quise traerlo como un punto de interés, un tips con respecto al cáncer.
eliminar el crecimiento del cáncer. Es como si la melatonina pusiera a dormir las células cancerosas noche tras noche. Entonces, fíjense la importancia que tiene. Si usted aprovecha las primeras horas, usted está en un ambiente oscuro, se va a comenzar a producir la melatonina y va a tener un efecto también en las células cancerígenas. Las va a poner, como por así decirlo, a dormir, ¿ok? Las mujeres, por el contrario, que interrumpen la producción de melatonina trabajando por la noche, presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Así que es muy importante que estos son estudios realizados solamente en cáncer de mama, pero se están haciendo estudios en otros tipos de cáncer. Entonces, entre otros muchos factores, la melatonina es muy importante y es fundamental, crucial para regular nuestro ciclo del sueño. ¿Okay? En el 2005, investigadores japoneses informaron de la relación entre un consumo elevado de alimentos de origen vegetal y niveles superiores de melatonina en la orina. ¿Okay? Y encontraron que las personas que tenían una dieta con altos niveles de alimentos de origen vegetal también presentaban niveles superiores de melatonina. Y en el 2009, investigadores de la Universidad de Harvard encontraron la asociación significativa entre el consumo de carnes y la disminución de la producción de la melatonina en un estudio realizado en 1,000 mujeres. Fíjense qué importante es. Y resumo en la siguiente diapositiva. ¿Podemos hacer algo para fomentar la producción de melatonina? Pues sí. Para minimizar la alteración de la producción de melatonina, debemos bajar las persianas por la noche, pero también debemos comer más fruta y verdura y comer menos carnes, ¿ok? Está comprobado ya científicamente. Entonces, una dieta alta en alimentos de origen vegetal van a favorecer la producción de melatonina versus una dieta alta en carne va a disminuir la producción de esta hormona tan importante para regular nuestro sueño. Para aquellos que les preocupa el sobrepeso, cuando no dormimos bien, comemos más, ¿ok? Y esto está relacionado con muchas cosas. Uno, que si usted se acuesta tarde, lo más seguro es que usted va a hacer alguna comida más tarde. Y otra cosa es que como usted al otro día usted presenta cansancio, fatiga, usted no va a estar en disposición de comer alimentos más saludables, alimentos ricos en fibra, sino que usted va a estar ansioso y va a querer comer lo que se le atraviese. Y por lo general, cuando es así, cuando hay ansiedad, entonces la persona lo que quiere comer son alimentos altos en grasa y alimentos sobre todo altos en carbohidratos simples, que son los que nos producen mayormente el sobrepeso. ¿Okay? Quiero hablarles sobre el jet lag social, ¿okay? Que nosotros cuando viajamos, por ejemplo, de América a Europa, el reloj como que se cambia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llegando y para nuestro cuerpo estamos llegando a Madrid y allá son las 7 de la mañana, pero para nuestro cuerpo, ya no me acuerdo cuál es la distancia, el tiempo que hay, pero para su cuerpo son las 3 de la mañana, creo que es así. Y entonces eso es cuando nos cambiamos 7 horas de diferencia, por ejemplo, entre, por ejemplo, Venezuela y Madrid. Entonces su cuerpo dice que son las 3 de la mañana, pero en realidad usted está en otra hora.
Para su cuerpo es hora de dormir, pero para la hora donde usted llegó, resulta que es hora ya de levantarse y de comer y salir a trabajar. Y eso es lo que se llama jet lag. Pero también hay un jet lag que se produce, que se llama jet lag social. Y ese jet lag social lo vivimos cuando nosotros hay grandes diferencias entre el horario del sueño del fin de semana o de los días libres y el horario de los días laborables. Y es que se dice, ¿verdad?, que este jet lag social puede confundir al reloj del cuerpo. Y se ha determinado que un jet lag social se asocia con obesidad, disfunciones metabólicas, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, mal humor, fatiga y somnolencia. Así que es importante que tratemos de mantener regularidad en nuestras horas de ir a la cama y en nuestras horas de levantarnos. Porque es verdad que en la semana de repente la persona se acuesta a 11, 12 de la noche y resulta que el viernes, el sábado en la noche, entonces por cuestiones de compromisos sociales, se acuesta a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y resulta que en vez de levantarse a las 6 de la mañana, se está levantando a las 11 de la mañana. Y ha hecho un cambio muy brusco, es un cambio muy grande para su reloj circadiano, sufre. O sea, el reloj está allí. El que no está obedeciendo es usted y, por supuesto, eso está asociado a diversas patologías. Así que estamos acostumbrados a escuchar que deberíamos dormir entre 7 y 8 horas por la noche, que deberíamos acostarnos temprano, lo hemos oído mucho. Pero otra cosa muy importante, no solo la duración del sueño, sino también la regularidad en el horario juega un papel importante para nuestra salud, ¿ok? Entonces es muy importante. Una o dos horas extra de sueño cada noche pueden hacer un mundo de diferencia. Trate de acondicionar todo para que usted pueda irse temprano a la cama, ¿ok? ¿Por qué no ponerlo en nuestro horario y disfrutar sus maravillosos resultados de rejuvenecimiento? Esas una o dos horas extra de sueño. Nos estamos yendo muy tarde a acostar. Nos acostamos 11, 12, 1 y ya a las 6 de la mañana hay que pararse para el trabajo. Entonces estamos durmiendo muy pocas horas y eso también pues incide en el proceso de envejecimiento. Ahora, ¿qué hace el descanso? El descanso permite que el cuerpo se renueve. También fortalece nuestro sistema inmunológico. Contribuye a la curación de las heridas, infecciones y otras agresiones contra el cuerpo. Por eso es tan importante cuando estamos enfermos el descanso. Además, el descanso mejora los estados de estrés y traumas emocionales. Es muy importante. Puede añadir años a tu vida, ¿ok? Así que duerme de 7 a 8 horas y evita el jet lag social. De tal manera que entonces deberíamos luchar por tener regularidad en nuestras horas de ir a dormir y nuestras horas de despertar, que no haya diferencia o que no sea tan marcada entre los días de la semana y los días del fin de semana o días de fiesta, ¿ok? Manera de descansar. Yo estoy trabajando, ¿verdad? Estoy muy concentrado en mi trabajo. Una manera de descansar, pausas, es levantarme, ¿verdad? Y dar una caminada de unos 10 minutos. De esa manera estoy dando descanso a mi cerebro. Otra manera de descansar. Usted está cansado del trabajo, está usted abrumado por el trabajo. Usted puede parar
y escuchar un himno, por ejemplo, hacer una oración, arrodillarse, estar unos minutos con Jesús. Eso es otra manera de descansar, ¿ok? Entonces, hay varias maneras de descansar. Una cosa muy importante que también no está escrita acá, pero que ayuda a que nuestro descanso sea mejor, es que nosotros, nuestra cena sea por lo menos 3 horas antes de ir a dormir. Así que a las 7 de la noche sería ideal que usted esté terminando de cenar, para que cuando usted se vaya a dormir a las 10 de la noche, ya su sistema digestivo ya haya cerrado y también descanse, ¿ok? ¿Cómo dormir mejor? Una cosa muy importante, aléjese de los electrónicos una hora antes de ir a la cama. Eso no se hace por magia, eso hay que decidirlo, eso hay que poner a cargar el teléfono lejos de la cama. Hay que apagar el televisor, si es posible apagar el wifi de la casa. Hay que hacer algo para no estar pegados a los electrónicos una hora antes de ir a la cama. Esto nos cuesta mucho a todos, pero yo creo que eso es uno de los retos que vamos a tener para esta semana que viene. 30, 60 minutos de ejercicio diario, por lo menos 3 horas antes de acostarse. Y esto, muy importante, no haga ejercicio a las 9 de la noche, porque usted no se va a poder dormir a las 10, porque se va a elevar la serotonina, que es una hormona que le da como una energía extra y no le va a permitir dormirse. Así que mejor haga ejercicio durante las horas de la mañana, o si hace por la tarde, no lo haga, sino por lo menos unas 3 horas antes de que sea la hora de dormir. Tenga un horario regular para acostarse, un horario regular para levantarse, comer y hacer ejercicio. Tenemos que ordenar nuestra vida. Dios desde el principio lo hizo cuando creó el mundo. Creó la noche, creó el día, y pues al crearnos a nosotros nos dotó del ritmo circadiano, de ese reloj biológico que tenemos. Tenemos que estar acordes con ese reloj biológico, ¿ok? Coma por lo menos 4 horas antes de acostarse, ya lo comenté, y cae delicioso, y usted va a dormir súper bien si usted se da un baño con agua tibia antes de acostarse también, ¿ok? Considere las bendiciones que ha recibido también antes de dormir, que será maravilloso para que usted se pueda relajar y se duerma agradecido por las bendiciones recibidas durante el día. La clave para el verdadero reposo está en Mateo 11, 28, 30. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si estamos trabajados, estamos cargados, estamos cansados, tenemos simplemente que ir a Jesús, porque Él nos dará el verdadero descanso. Y qué curioso, Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dejemos todas nuestras cargas en Dios, en Jesús. A veces tenemos cargas grandísimas, cargas de rabia, cargas de orgullo, cargas de enojo. Aquí el Señor nos invita a ser mansos, a ser humildes, a descansar, a reposar en Él. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Ya para despedirme en esta noche les digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor les bendiga en esta noche y que podamos reposar, podamos descansar en los brazos del Salvador.
Amén. Gracias, María Elena, por esta interesante descripción y explicación sobre el descanso. Te saludamos, a ver, saludemos a María Elena, y porque esto de las pantallas es bien frío, y de repente ahí uno ve los cuadritos, pero si nos movemos un poquito, ella se va sintiendo más el cariño, ¿cierto? Eso. Bien, veamos si es que por ahí hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto al descanso, al tema que hoy día nos explicó también María Elena. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Leonel. Sí, quería saber qué opina ella, María Elena, acerca de la siesta. La verdad es que, sobre todo ahora que estamos en pandemia y estamos en la casa, como que nos vemos tentados a dormir siesta, ¿ya? Quizás sea como para compensar lo que no dormimos en la noche, no sé. Quizás si es natural o no, recomendable o no, eso me gustaría saber, porque quizás le estamos agregando más sueño de las 7, 8 horas, nos estamos pasando un poquito, o a veces estamos recuperando lo que no, como decía, no dormimos en la noche. Muy interesante, Leonel, ¿verdad? En la cuenta total del día, no deberíamos pasar de 7 a 8 horas de dormir, ¿ok? Esas siestas se irán reduciendo en la medida que tu sueño nocturno sea más reparador, ¿ok? Entonces, si usted se acuesta temprano y logra dormir profundamente, lo más seguro es que no vas a necesitar la siesta. Y es verdad lo que tú dices, como estamos en la casa, por ejemplo, yo lo voy a decir aquí libremente, yo estoy ahorita en mi cuarto, mi mesa, tengo una mesa, al lado está mi cama, y yo en estos días le he dicho a mi esposo, aquí está empezando el frío, me tengo que salir del cuarto, y me he ido a hacer mi trabajo, mi charla, atender mis pacientes, hacer mis presentaciones fuera del cuarto, porque ver la cama y ver a mi perrita durmiendo me da sueño. Entonces, tenemos que crear estrategias, ¿no? La primera, la fundamental, es que nos acostemos temprano y que con la ayuda de Dios vayamos haciendo el hábito de dormir bien durante la noche. La segunda es eso. Por ejemplo, no estar en el cuarto, porque la cama, hay frío, ustedes allá también ya está empezando el frío, entonces como que le da uno ganas de agarrar la cobija y enrollarse ahí. Salir del cuarto es una de las cosas. Si no puede salir del cuarto, acomodar su mesa de tal manera que usted no esté mirando la cama. Eso es otra cosa. La comida es muy importante también. El tipo de comida que estamos comiendo. A veces si comemos pesado, nos cae como un sueño profundo. Entonces, entre más natural, fresco sea nuestra comida, entre más plantas consume uno, menos te da esa pesadez, ese sueño. Cosa importante, el ejercicio también. Si nosotros nos ejercitamos, es que nos da una energía, un subidón. Uno no pasa igual el día cuando se ejercita en la mañana que cuando no se ejercita. Haga la prueba. Pase varios días haciendo su caminata por la mañana. Uno llega quitando cosas de aquí, poniendo allá, limpiando allá, porque llega con energía. Pero cuando uno no se ejercita en la mañana, uno anda así como más lento, como que no tiene ganas de nada, como que ay, si esto hay que arreglarlo, lo hago después, ¿no? Entonces el ejercicio también te va a ayudar. Pero a la hora de decir si es o no saludable una siesta, cuando en realidad es una siesta que no pase de 20 minutos, es bastante reparadora, ¿ok? No más de 20 minutos. Ya cuando pasa de 20 minutos, ya no va a ser positivo, ¿ok? A menos que la persona esté enferma. Si una persona está enferma, necesita dormir.
Y hay veces que estamos enfermos y decimos, ay, yo no quiero estar acostado, pero resulta que nuestro cuerpo requiere el descanso para que nuestro sistema inmunológico pueda pelear esa batalla contra la enfermedad, ¿no? Entonces, la siesta tiene eso, es reparadora, pero cuando es una siesta realmente de 10 a 20 minutos. Y para hacer la siesta, bueno, alejarse igualito de los electrónicos, ¿verdad? Cerrar los ojos, estirarse, si es posible dormir sin almohada, acostarse recto totalmente, y relajarse. Y pues vas a sentir que funciona. Justo después de la comida, estar acostado va a hacer que como que la digestión va a tener sus dificultades, sobre todo cuando hay reflujo gastroesofágico. Entonces, una siesta ideal sería, si usted la hace después de comer, en un sillón que sea reclinable, que usted quede con su cabeza elevada, ¿no? Eso es lo que opino sobre la siesta, Leonel. Muy bien, ahí está la explicación sobre la siesta. Yo estaba pensando, me voy a confesar aquí, que cuando hago dormir a mi hija, la Javierita, que cumplió 2 años, no sé quién se queda dormida primero, si ella o yo. Entonces estaba muy atento también ahí a esa respuesta, porque de verdad confieso que me gana. Muchas veces el tema ahí me quedo dormida yo también. Bueno, tenemos una pregunta aquí de Janet. Dice, si nos levantamos a orinar en la noche, ¿entorpece el ciclo normal del sueño de alguna forma? Hay que tratar de no tomar mucho líquido cerca de la hora de dormir para no entorpecer. Pero si usted se levanta y todo está con la luz apagada, trate de ir lo más rápido posible y se acuesta. Si usted no es de las personas que se quedan despierto, no hay gran problema. Pero si usted es de las personas que tiene un sueño ligero, es mejor que evite tomar agua en las horas de la noche para no cortar el sueño, y porque después hay personas que se quedan despiertas y hasta ahora por nada más haber ido al baño, ¿no? Entonces hay que depende de la persona ya, ¿no? María Elena, disculpa, sí. Quería agregar algo más a la pregunta porque todavía tengo dudas. Si bien es cierto, hay algunas personas que logran quedarse dormidas rapidito después de levantarse, pero algunos saben que hay ciclos, hay periodos del sueño durante la noche que cumplen una función, pero impresionante. El solo hecho de despertarme, ¿yo puedo continuar o se interrumpe, sí o sí, o no? ¿Qué pasará ahí? Depende del momento del sueño. Y sobre todo, si es en las primeras horas, es bien fatal, porque como estudiamos esta noche, esas primeras horas antes de las 12 de la noche, esas horas más cercanas a las 12 de la noche son las horas en las que nuestro sistema está haciendo todo un procedimiento hormonal, ¿no? Se están segregando algunas hormonas que son fundamentales, que no se segregan durante el día o se segregan en cantidades tan mínimas que no van a tener su mismo funcionamiento. Entonces, si uno se acuesta y las primeras 3 horas seguidas, uno no las interrumpe, yo creo que está bastante bien, ¿no? Pero si yo pienso que después de las 12 de la noche, si usted se despierta a las 2 de la mañana, orina y se vuelve a acostar y usted concilia normalmente el sueño, no hay problema. El problema está para las personas que les cuesta dormir, porque esa persona va a estar como la gente que sufre de apnea. Interrumpió su sueño y entonces al otro día va a tener sueño, va a estar cansado, va a estar fatigado. ¿Y eso, por qué pasa eso? ¿Es la persona? ¿Somos distintos? ¿Eso de que no pueden conciliar? Depende.
Eso depende de la edad, mucho. Los jóvenes, tú sabes cómo son los adolescentes, que esos se duermen profundo. Y uno se acuerda cuando uno era jovencito también, que dormía profundamente y podía haber un ruido y todo lo demás, no, no. Pero a medida que nosotros vamos cumpliendo años, como que nos ponemos más alerta y como que el sentido de responsabilidad también nos pone más alerta. Las mamás también somos una cosa seria. Desde que tenemos los niños, pues cambia eso, ¿no? Es como un sentido de protección que tenemos y oímos un sonido y de una vez miramos para la cama del bebé. Entonces todo va cambiando en nosotros. Y cuando nos acercamos a la edad de la menopausia, hay muchas mujeres que pasan por insomnio. Entonces ya son cuestiones ya. Y también, ¿qué pasa? Que la melatonina, que estábamos estudiando ahora, con la edad, hay menor cantidad de melatonina a medida que van pasando los años. Entonces, eso también es muy importante porque, como vimos, la melatonina es la responsable de que nosotros de verdad podamos conciliar el sueño. Entonces, con la edad, la secreción de la melatonina va siendo menor. Entonces, tenemos un sueño más ligero, nos despertamos con mayor facilidad. Va para mujeres y va para hombres. Muy bien, muchas Gracias. gracias. Ahí vi dos manos levantadas casi simultáneamente, MacDiel y Leonel Valenzuela. A ver, vamos a decirle a MacDiel. Dale, MacDiel. Okay. No, lo que yo quería como comentar un poquito, que yo escucho últimamente mucho que se pone como excusa la pandemia y que las cosas se han alterado, pero pienso que es importante mantener las rutinas en lo que tiene que ver con los horarios. Esto de acostarse una hora, sobre todo yo veo muchos hermanos de mi iglesia que tienen niños chicos, entonces eso es importante recalcarles, la rutina es importante porque si ahora estamos con la libertad de que, bueno, mañana no me tengo que levantar porque no tengo que viajar al trabajo, porque trabajo en la casa, pero no se pueden perder esas cosas. Entonces ahí va asociado todo, o sea, a las horas del sueño, a los niños se les predica con el ejemplo, o sea, los papás se tienen que acostar a las horas que la familia ya tiene establecido los horarios de comida, de descanso, de diversión. Y con el sueño yo veo que hay muchos, yo tengo amigas que dicen, no, mi hija es bebé o están aprendiendo a caminar o tiene 2 años, se acuesta a la hora que yo me acuesto, si yo me voy a las 12, no sé, eso no es bueno. O sea, por eso hay que, y nosotros conociendo toda esta información, ¿cierto? Que tenemos que tener un orden en nuestra vida para ser sanos, para poder predicar con nuestra vida. Es importante mantener las rutinas, porque si no, si se acaba este tiempo, que con el favor de Dios, espero que así sea, o sea, la gente va a andar súper desordenada, porque va a ser una confusión, un caos. Entonces, importante, en todo orden de cosas, yo pienso, la rutina es algo que no se puede perder por diferentes situaciones que nos toque vivir. Así es. Sí, gracias MacDill por el comentario. Así es. Y bueno, gracias a Dios también el estar encerrados hace que sea un poco más propicio quizás ir creando las rutinas porque no estamos en ese correr y llegar tarde del trabajo. Quizás no sé cómo será la realidad, pero sí, como bien dices, a pesar de los tiempos que estamos, es muy necesario establecer las rutinas. Y Leo Valenzuela, ¿tú Sí. querías acotar algo? Sí, quería hacer un alcance respecto de la cronodisrupción, ¿ya? Ese término que utilizó María Elena, me parece bonito el término, respecto de dos situaciones. Una es eclesiástica, cuando realizamos las vigilias, ¿ya? Estas vigilias que me acuerdo años atrás, ¿no es cierto? Toda la noche ahí orando y eso. Que claro, espiritualmente es muy saludable. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Punto número uno. Y para qué hablar de este mundo moderno que nos exige cada vez más y que
años atrás, no sé, 30 años atrás, no se daba mucho el tema de los turnos. Ahora hay trabajos part-time o que trabajan en la noche, trabajan de noche, no trabajan de día, o a veces cambian los turnos. Ahí se produce un tema complejo. La dejo ahí para que nos comente un poco, María Elena. Muy interesante, Leonel, porque las personas que tienen ese tipo de trabajo son las personas que tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de tener resistencia a la insulina, son personas que tienen mayor riesgo de tener problemas de irritabilidad, fatiga, cansancio, porque precisamente estás cambiándole su naturaleza. Su cuerpo está creado de tal manera que cuando es oscuro, como lo estudiamos hoy, la melatonina al oscurecer, entonces ella se va a producir y usted va a dormir. Pero resulta que estas personas que trabajan de noche, por su personas pues necesitan, permanecen con y entonces eso puede crear problemas a posteriori. Si la persona sale de trabajo pero tiene años que tiene tiempo haciendo ese tipo, esa persona va a tener después problemas para el sueño. Ahora con respecto a las vigilias, que, bueno, yo por lo menos tengo muchos años que no participo, porque yo soy venezolana y en Venezuela sé prácticamente lo que es hacer actividades por la noche es sumamente peligroso. Así que si llegamos, yo jovencita participaba de vigilias completas, ¿no? Pero ya, hace muchos años que, por ejemplo, yo no participo porque, pues, había que estar ya devolviéndose para la casa a las 9 de la noche por lo peligroso, ¿no? Pero sí, por supuesto que va a influir en la persona. Al otro día, de repente, va a tener sueño, va a estar cansado. Pero ya esto es otra cosa, no tiene otra connotación que es espiritual. Esto no es una cosa que se hace todos los días ni todos los fines de semana. Esto es una cosa para la que la iglesia se prepara desde el punto de vista espiritual. Entran como que otros factores allí, el Señor está ahí con nosotros. Es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, yo voto más por un amanecer con Cristo. Va más acorde con nuestra cronobiología, un amanecer con Cristo que un trasnocho, ¿no? Yo, como te digo, participé jovencita de muchas vigilias, y muchas veces en la vigilia, uno a las 12 de la noche, uno a la mañana, lo que se está es durmiendo. Entonces, yo pienso que más bien se debe fomentar es hacer un amanecer con Cristo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que nos conectemos. Ahorita que no se puede sino virtual, es más saludable, va más con nuestra cronobiología, va más con nuestro ritmo circadiano. Yo voto por ese. Muy bien, ahí está entonces la respuesta. Interesante la pregunta de Leonel sobre la vigilia, y también interesante la respuesta de que es más acorde a nuestra cronobiología el madrugar que trasnochar. Muchas gracias por esa respuesta, María Elena. Y ya estamos terminando con la reunión de hoy. Nos alargamos, ya van a ser casi las 9:30 de la noche por estos lados. Así es que vamos a terminar con la sección de preguntas y vamos a escuchar atentamente a María Elena. ¿Cuál es el desafío que nos tienes para esta semana? Off. Vamos a apagar nuestro celular a las 10 de la noche. Ese va a ser nuestro desafío. Yo estoy colocando esa hora, 10 de la noche, ¿no? Pero usted va a ir logrando a la hora que usted le parezca. Oye, el desafío es 10 de la noche y que a esa hora estemos dormidos. Es más, el desafío debería ser
bueno que en lugar de estar con el celular en la mano, desde las 9 de la noche tengamos más bien la Biblia, algún libro del Espíritu de Profecía, estar con la familia en ese rato sin ningún tipo de dispositivo de electrónico, ¿no? Ese es el desafío, que estemos en la cama a las 10 de la noche y pararnos de los dispositivos una hora antes. Vamos a ver qué tan cerca le llegamos. Vamos a ver, aquí estoy aprovechando de escribir el desafío al grupo antes que me den las 10 de la noche, para ir cumpliendo con el desafío en este mismo instante. Voy a poner aquí, mira, desafío de la semana, desconectarse. Esto lo estoy escribiendo enseguida, al tiro, como decimos acá en Chile. Ya. Bueno, queridos amigos, querido grupo, vi por ahí algunos invitados, si es que después me pueden comentar. Veo a Carlos Montesinos, Jessica, Raúl. Me gustaría saber quién invitó Carlos Montesinos. Yo invité a Carlito. Ahí está Carlito. Hola, hola. Carlito, hola, hola. Carlos, bienvenido. Hola. Bienvenido, hola, a este gracias. Grupo. Muchas gracias. Muy querido de... Bueno, he estado viviendo en La Serena ya hace algunos años, unos 5, 6 años. Y él es de acá de Santiago, ¿ya? Fue vecino nuestro, asistía por venir hace años atrás con nosotros, cuando éramos un poquito más jóvenes. Así que, y lo invité y él está presente acá. Ahí Isabel Sandoval parece que lo conoce también. Era muy bien. También conoce a Carlos Montesinos. Sí. Bienvenido, sí, Carlos. Hola, Carlos. Mil años. Mil años. Literalmente. Ahí está. Entonces, bienvenido, Carlos. Esperamos y te invitamos a que formes parte también del grupo de WhatsApp que tenemos. Así que, Leo, tú nos avisas ahí por interno. ¿Ya? Y Jessica, también vi a Jessica que... Ahí está. Jessica, hola. Buenas noches, amiga de Palmenia. Amiga de Palmenia, un saludo también, Jessica. Muy bien, muy bien. Muchos saludos y muchos cariños a María Elena. Eso, ahí está, bienvenida Jessica. Hola. Bueno, entonces Palme nos indicará si Jessica tiene deseos después de integrarse al grupo, y lo integramos porque tenemos un grupo de WhatsApp, ¿ya? Y ahí nos vamos motivando todos los días para poder lograr motivarnos para ir incorporando estos remedios naturales y que sean parte de nuestros hábitos más adelante. Entonces ahí nos vamos animando. Y Raúl, también vi por ahí a alguien que está conectado con el nombre de Raúl. Pero era una dama, una mujer la que estaba conectada. De Raúl, soy, la verdad, hermana, hola. Soy Roxana García. Lo que pasa es que estoy con otro, me tuve que conseguir un celular para poder, poder estar. Roxana García. Roxana García. ¿Roxana está en el grupo de WhatsApp también? ¿No? Me parece que no. ¿Y usted? No. ¿Usted vino, llegó acá a través de quién? ¿Alguien la invitó? ¿Cómo se incorporó a esta reunión? Paola y Claudio Bravo. Ya. Soy de Linares. ¡Ah, de Linares! Sí. Paola y Claudio, bienvenida Roxana. Ahí después Paola o Claudio nos informarán si usted quisiera ser incorporada también a nuestro grupo de motivación de estas reuniones. Así es que muy bienvenido a todos. Un abrazo. Vamos a terminar esta reunión, que se nos alargó un poquito, pero estuvo muy buena, muy interesante. Y vamos a terminar, como en todas nuestras reuniones, con una oración. Y yo le voy a pedir a nuestra invitada, a María Elena, que nos dirija en oración. ¿Algún motivo esta noche especial de oración? A mí, Roxana García. Roxana. Me gustaría que pudieran orar por mi hija Laura. Bueno, la oración que más deseo es que ella vuelva al Señor. Es el deseo de mi corazón y el más grande que tengo. ¿Su nombre es Roxana, hermana? Roxana García, sí. Ok, Roxana. Ok.
Ok. ¿Algún otro motivo? Yo, María Elena. Motivo de agradecimiento. Quiero agradecer al Señor por los 2 añitos de vida que le dio a mi hija. Javiera el día domingo. Y eso. Agradecer al Señor porque ha estado sanita, porque no se ha enfermado. Y agradecer al Señor porque llegó a nuestras vidas, esta pequeñita que nos robó el corazón. Ok, vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta hora, agradecidos por tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Queremos en esta noche, Señor, nuevamente entregarnos a ti, Señor. Todos de alguna manera estamos cansados del arduo trabajo, estamos cansados quizás de la pandemia, estamos cansados de las enfermedades, de los problemas, pero queremos venir a ti, Señor, y recibir ese descanso que tú nos prometes, Señor, llevar tu yugo sobre nosotros y que tú puedas, Señor, llevar nuestras cargas y darnos el descanso, Señor. Queremos en esta noche también pedirte por Laura, rogarte, oh Dios, que toques la puerta de su corazón, que ella pueda escuchar tu llamado y ella vuelva a tus pies, Señor. Es el pedido de su mamá, Señor, en esta noche. Y también queremos de manera muy especial agradecerte por los 2 añitos de Javiera, Señor. Gracias porque tú permitiste que ella llegara al hogar de Marielita, Señor, y su esposo, a darles una alegría más a la familia, Señor. Te pedimos que la mantenga saludable y que en su hogar se respire paz y se respire tu presencia, Señor. Nos entregamos en tus manos de amor, con el perdón de nuestros pecados, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Para todos. Saludos a todos. Gracias, María Elena. Nos vamos, entonces. A ver, ¿cómo se saca foto de esto? Yo no sé. Ahí, listo. Creo que tomé un pantallazo para el recuerdo. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, y vamos a ver la tercera letra de la palabra adelante, el tercer remedio natural que Dios nos ha regalado. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, primo. Buenas noches. Chao, prima. Chao, prima. Cuídense. Chao, gracias. Chao a todos, cariño. No, gracias, hermano. Chao, Paola. Chao, listo. Chao, Paola. Fiel a todos. Saludos, Paola y Martina, de acá en Santiago. Chao, Paola. Chao a todos. Chao, prima. Chao, prima. Cuídate. Chao, Paola. Pero no te va a ver, porque la cámara mía está mala.